moda tener intolerancias alimentarias. Hay muchísimas. Proliferan los tests, de hecho, para detectarlo, que se pueden adquirir de una manera muy sencilla. Y nosotros lo que hemos hecho es ido a comprobarlo. Sabemos que la primera norma es no buscar en internet, pero todos lo hacemos. Vamos a poner en el buscador test de intolerancias alimentarias y nos aparecen en menos de un segundo 371.000 resultados. Vamos a intentar comprar un test. Estamos en la tienda. Hay test de 64 alimentos, de 120 alimentos y 15 aditivos. Incluso test individuales de intolerancia a la lactosa y al gluten. Y el precio oscila entre 18 y 165 euros. Bueno, pues ya lo han visto, a golpe de clic, sentado sobre la mesa, incluso con el teléfono, se puede comprar ese test. Nuestra compañera Isabel Otero ya lo ha hecho, ya lo tiene, y te lo vas a hacer ahora mismo, Isabel. ¿De qué es ese test y qué es lo que vas a comprobar? Pues es un test de celiaquía o de intolerancia al gluten. Lo compré el viernes y el domingo ya lo tenía en casa. Vienen todas estas cosas que estáis viendo. Previamente nos hemos leído las instrucciones, que me ha llevado como 10 minutos para entenderlas, y me acompaña el doctor Gonzalo Guerra Azcona, porque probablemente no sea capaz de hacérmelo yo sola. Lo primero, hay que lavarse las manos, que ya me las he lavado con agua y jabón, y debemos pincharnos el dedo con esta aguja, el dedo anular. Pues no funciona. Primer fallo de este test de 18 euros. Pero, como estamos con un profesional, tenemos el plan B. Doctor, ¿tenemos algo para pincharme que salga sangre? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que se vea. Ahora hay que masajear el dedo para que salga bastante sangre, hay que apretar, ¿no? Que cojamos un poquito de sangre. No hace falta mucha, ¿eh? ¿Y esta sangre qué hacemos con ella ahora? La cogemos con la pipeta y la metemos en el reactivo que trae el test. Todo esto viene en el test menos el pinchazo profesional. Correcto. Lo cerramos. Y ahora hay que agitarlo. Durante 10 segundos tenemos que agitarlo, ¿por qué? Para que interaccione el reactivo con la gota de sangre que le hemos echado. O sea, lo que va a hacer que sepamos si soy celíaca o tengo intolerancia al gluten es la mezcla de la sangre con esto. Lo que vamos a ver es si sale positivo o negativo. Luego ya interpretaremos el test como corresponda. Menudo disgusto te van a dar, Isabel, como te digan que eres celíaca, ¿eh? Como le quitemos los croissants a Isabel, le va a dar algo. Y tres gotas hay que echar, gotitas, ¿no? Una, dos y tres. Y ahora hay que esperar. 10 minutos y os decimos el resultado. Y comprobaremos si son fiables o no estos test. Oye, Sergio, doctor, hemos dejado a nuestra compañera Isabel haciéndose ese test de intolerancia. Vamos a saber ya si tiene algún resultado de si es celíaca o no, si le ha salido positivo o negativo. Isabel, a ver. A ver, pues esta rayita lo dice, no soy celíaca. ¿Puedo comer gluten, doctor? ¿Significa esto? Bueno, lo que significa es que este test te ha dado negativo, ¿eh? El péptido de la antigliadina te ha dado negativo. Eso te diagnostica. ¿Es fiable? El test es fiable para ese anticuerpo. ¿Te diagnostica esto como celíaca o no? No. ¿Y habría para qué que vale? Hacerte muchas más pruebas. Nos valdría para orientar. Es decir, si te sale positivo, hay que completar el estudio. ¿Y podría ser sensible al gluten? ¿Esto vale para ser sensible al gluten, intolerante o celíaco? Podría ser sensible al gluten e incluso podría ser celíaca, aunque tuvieses este test negativo. ¿Porque ustedes utilizan este test para hacer el diagnóstico? No, nosotros normalmente no los compramos por internet. Hacemos un análisis de sangre un poquito más completo, analizamos varios anticuerpos, no solo este, y eventualmente, si hace falta, hacemos una biopsia del duodeno, del intestino, con una endoscopia, o un test genético, cuando sigue existiendo dudas. ¿Qué porcentaje de la población es sensible al gluten y cuál es celíaco? En España, celíacos en torno al 1 o 2% de la población, que es una barbaridad de gente, son casi 500.000 personas, ¿no? O incluso más. Y los sensibles al gluten, no celíacos, son más difíciles de precisar, porque es una enfermedad un poquito menos conocida, pero se calcula que puede andar en torno al 12-15%, que es otra barbaridad de gente. ¿Y qué le pasaría a esas personas si toman gluten? Es muy distinto ser celíaco a ser sensible al gluten. El celíaco tendría unos problemas a nivel intestinal, los pelitos que absorben los nutrientes se le atrofiarían y tendría serios problemas de salud. De malnutrición incluso. Como ha dicho el doctor en plató, el celíaco no puede tocar el gluten bajo ningún concepto. El sensible al gluten no celíaco es una persona que mejora su salud en varios aspectos cuando deja de comer gluten, pero no tiene esas lesiones en el intestino. Entonces no tiene que ser tan estricto.
Pero yo no puedo saber si soy sensible al gluten con un test de 18 euros no, comprado en internet. Ni si eres celíaca tampoco. Debería ir siempre al médico. Por supuesto, si te compras este test, te lo haces en casa, que como hemos visto es muy sencillo, y te sale positivo, lo que tienes que hacer es irte al especialista a que te lo aclare. Pero a mí, como me ha salido negativo, yo puedes me puedo ir ahora a comer croissants, efectivamente. Gluten. Pues me quedo con la parte buena, vamos a seguir comiendo croissants aquí. Gracias, Isabel, no me queda duda de que lo vas a seguir haciendo. Gracias, doctor.